Hey, hey, bienvenidos a mi canal, soy Millano-san y estamos en la reacción de capítulo número 6 de Ken ya no mago, así que comencemos. Ya saben cómo es el formato del canal, el anime acá transparente con... No, sin sonido, a menos que le erre y le ponga sonido. Con los subtítulos bien para que lo puedan leer y en la descripción está el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutarlo más. Ya dije todo. Podemos empezar, ¿no? Sí, podemos empezar. ¿Por qué no podemos empezar? Sí, vamos a empezar. Empezamos en 3, 2, 1 y ya. Porque los demonios que iban ya fueron derrotados rápidamente. Re triste, con toda la confianza. Vamos a una guerra, pero vamos por sorpresa. Ellos no saben nada. Vamos a atacar y pa. Que los embosquen por sorpresa y maten a la mitad. Y no, re deprimente. En la capital, o sea, en vez del... Ah, no, los otros son demonoid. Me equivoqué. Los demonios, sí, habían dicho que habían aparecido un montón, pero... Se dieron cuenta igual de que los están por atacar. Cada vez hay más demonios. Pero, o sea, ¿quién está creando los demonios? What the fuck? Ella también. Todo muy lindo, pero yo quiero ver a... ¿Cómo llamaba nuestro prota? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Me olvidé los nombres de todos, creo. No. Bueno, me acuerdo Sicily. El príncipe August, creo que se llamaba. O no sé. Porque esa asustada se veía la pelirroja. Bueno, me olvidé el nombre del protagonista, pero en un momento lo van a decir porque lo van a llamar, ¿no? Ay, ¿cuál era esa? La chica esa que me gustaba un montón. ¿Irene? No,
De pelo negro, ¿cómo se llamaba? Me olvidé el nombre de todos los personajes. Le va a sacar el reino, ¿no? ¿Se va a quedar con el imperio él? O solo lo mata y se va a ir. Muchos demonios. ¿Qué? Tantos. Pero imagino que no son súper fuertes. ¿Pero sufrieron bajas? Dejárselo todo a Jin. Ah, me acordé el nombre. Mira. Van a pedir ayuda a Jin. Coordinación entre caballeros y magos y estudiantes. Porque no quieren ir a guerra o porque no lo mató a él. Ellos no quieren hacer entrenamiento físico, entonces. Olivia, ¿no se llamaba? Ah, es verdad, y ahora son magos. Menos tú. Va a decir el nombre del caballero.
Es súper importante. Es el partido perfecto, Shin. Va a haber una rivalidad y solamente van a aparecer personajes de su edad que van a ser insoportables. Che, como que nadie se dice el nombre, solo le dicen Jin. Y después lo demás no se dicen entre sus nombres. Tiene razón. ¿Quiénes son el grupo? Estos van a ser humillados. O sea, cuatro. ¿Y los cuatro de ellos quiénes son entonces? Ah, ellos. Bueno, sí, tiene sentido el PRI. A ver, ¿no se dan cuenta que son el príncipe y el nieto del coso? Y el nieto de los sabios, o sea, no, tendrían que respetarlo, o sea, son de lo más alto de todos, yo creo. Shin te puede matar en 2 segundos. Ah, ahí viste, ahí sí, ¿no? Pero contra el otro que es el nieto de los sabios, sí lo cuestionan. Váyanse a cagar. Yo creo que va a ser que más se peleen en realidad que caerse bien. Los condenó. Sin un mago, es que tiene razón. Sin un mago de apoyo, ¿qué va a ser un simple guerrero? Esto va a ser interesante, ¿eh? Pero, o sea, cada uno es un consejero de qué, de la escuela. Él parece mago porque tiene ropa azul. Y ella es guerrera porque parece que tiene una espada y sí. Qué inútiles que son.
Yo creo que los derrota a los dos. Así que van a ver, cuando necesiten ayuda de los magos, van a ir. Me imagino que estos dos luchando deben estar recoordinados. Por fin, un secundario asume su posición. Nunca los secundarios no siguen entrenando, sí, pero porque quieren ser igual de fuerte que el protagonista. Dense cuenta que no van a ser tan fuertes como un protagonista, como el más fuerte de su historia. Pobrecita. A ver cómo será. Siempre en el medio del bosque que está oscuro, hay árboles para. Aunque ellos tienen la suerte de estar en una historia y la zona donde están ellos está media despejada. Piensa en comida, Shin. Ah, estos serían los mejores, ¿verdad? Porque si están con Jin con eso, me imagino que tienen nivel, o por lo menos son los mejores de los caballeros. Para estar a nivel del Jin y el príncipe. ¿Alguien lo va a detener? ¿Jin o el caballero? Que el corte tan limpio de cabeza. Y el otro lo hizo melee, o sea, siendo un mago. Aunque Jin, ¿no? Pero. ¿Qué le ponen ojos rojizos a ella? No le mires los pechos a la waifu. Que Jin haga algo y que demuestre que es de él y que esto se le quede la cara. Que se les quede la cara. Re celoso. Por lo menos un protagonista que se pone celoso, no como nosotros, que solo es como que se enojan pero no hacen nada. Re enojada. A ver, que hagan los otros algo, porque siempre lo hace Jin. No, vienen 800.000. Ana sí necesitan a Jin, iba a decir, mejor que Jin no pelee y que los otros hagan algo, pero mejor que Jin sí haga algo.
Todos estarán en el medio, así que pónganse detrás. Se viene lo bueno. Que se queden con la boca abierta de los soldados de mierda. Barrió todo el bosque. Barrió todo el bosque. Mira, los dejó de día. Estaba, sí, lo hizo para desquitarse porque estaba enojado por estos. Destruyó todo. Esta se enamoró, ¿no? Dale un golpecito en la cabeza, así, suavecito. Dale un golpecito en la cabeza o sacudir la cabeza, se lo merece. Por burlarme de tu novio. ¿Pueden oficializarse, por favor? Aún no le manda. Ah, sí puede destruir todos los demonios que quieran, pero no puedes formalizar una relación. Es un capo, Shir, es un capo. ¿Qué es este ending? Pónganse el volumen, por favor. No saquen el episodio. ¿Qué es esto? Este ending como un juego. ¿Qué están haciendo? ¿Una réplica del opening, el ending de chica de Kaguya-sama? ¿Por qué están imitando ese ending? Era muy bueno ese. A ver. Es que es una imitación, obviamente. No lo van a lograr, el otro era tres veces mejor por la canción. Este es muy movido y no logra ser igual de bueno, pero es sorprendente. Además no sale un personaje de la serie, o sea, ¿quién es esa? ¿O es la pelirroja? No, no es. Che, la canción está muy buena igual, aunque la otra era más kawaii, pero esta es buena canción. ¿O es el mismo opening, el mismo ending? ¿Sí es el mismo? Ah, sí, es el mismo, es el mismo. Vi el nombre ahí, es el mismo. Es el mismo, pero no sé, creo que el baile le da algo mejor, pero el de chicas sigue siendo mejor. ¿Eso fue un dab? Tsuyo está haciendo dabs. Eso fue lo mejor de este capítulo. Y lo de Jin. Eso fue muy bueno. Bueno, si les gustó el episodio, denle like, comenten, suscríbanse, fíjense en mi canal, alguna reacción de anime de esta temporada y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mátane!